espero y se encuentren muy bien. Él cerró la canción de Otra Como Tú, de Eros Ramazzotti. Buena la canción. Vamos a comenzar con la introducción, que va a ser de la siguiente manera. Fíjense en ambas manos, ¿ok? Él nada más la va a tocar una vez porque se vuelve a repetir lo mismo, ¿ok? Bueno, mejor le toco corrida las dos partes, ¿ok? Porque hay una variación de la segunda, ¿ok? Vamos a comenzar. Ok, esa sería la primera parte. Vamos con la segunda, donde empieza a entrar el bajo. Esa sería la introducción. Ahora comenzamos con el verso. No puede haber. Pues simplemente vamos a llevar los siguientes acordes: fa sostenido mayor. Después vamos a bajarnos a un fa menor. Después a un re sostenido menor. Ok, pasamos a lo que viene siendo un sol sostenido mayor. Y después igual que tú. Ok, ahí hay un la sostenido menor. Esa sería la primera parte. Ahora, la segunda parte se vuelven a repetir los primeros acordes que les enseñé. Y en lugar de acabar igual que tú, aquí vamos a terminar igual que tú. ¿Ok? Ahí en la segunda parte del verso, ¿ok? Ustedes mismos se van a dar cuenta. ¿Ok? Terminamos en do sostenido mayor. Ahora, con iguales demasiadas, iguales expresiones, que otra sonrisa no vería yo. Parte, pues ya habíamos terminado aquí en el verso, y ahora hacemos lo siguiente: la, aquí la, la, ok, fa menor con bajo en do, con las aquí la sostenido menor, nos quedamos unos tiempos ahí. Okay, y caemos aquí en lo que viene siendo otra vez do sostenido mayor. Y volvemos a hacer lo mismo. Cuando me salía de la situación. Entra una guitarra haciendo esto. Ok. Aquí, re sostenido menor. De aguantar
Ok, ahí re sostenido menor, después fa menor, fa sostenido mayor y volvemos a regresar, ok. Fa sostenido mayor, fa menor y re sostenido menor, ok. De mi mal humor. Ok, ahí acabamos aquí en un sol sostenido mayor, ok. Y ya entraríamos al coro. Coro. Otra no puede haber. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy. Aparte del coro, simplemente vamos a llevar tres acordes en, que van a ser do sostenido mayor, después sol sostenido mayor y re sostenido menor. Ok, y repetimos varias veces. Si no existe, me la inventaré. Parece claro que aún estoy. Es la cosa más evidente. Ok, en esa parte vamos a hacer un re sostenido menor. Pasamos rápidamente a fa menor y la sostenido menor, ok. Y después evidente. Ok, rebatamos con dos. Re sostenido menor y sol sostenido mayor, ok. Y ahora viene un adorno de un piano que es así. Ok, ahí lo voy a hacer lento para que lo aprecien. Ahí va. Miren dónde está el bajo también. Si quieren hacer el bajo, está en la sostenido y van a hacer lo siguiente. Ok, es un buen ejercicio. Este adorno me gusta mucho. Empezamos de aquí. Y termina el bajo acá. Do sostenido, ¿ok? Ahora, volvemos a entrar al precoro. Eso ya se los había enseñado en lo mismo. No hay ninguna variación. Ahora vamos a cambiar. Todo en lo mismo. Ahora vamos a pasar ya al cambio de tono. Que empiece un solo de guitarra. Aquí ya en el cambio de tono, pues vamos a llevar los siguientes acordes. Vamos a llevar lo que viene siendo re sostenido mayor, después la sostenido mayor y acá igual fa menor y volvemos a repetir, ok. En lo que hace el solo la guitarra. Na, 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 na.
ahora fa menor, después rápidamente sol menor y do menor, ¿ok? Evidente, ¿ok? Fa menor y rápidamente la sostenido mayor. Ahora bajamos a lo que viene siendo sol sostenido y aquí hacemos la musiquita de la introducción. Es una pequeña parte. Ok, empezamos aquí. Hacemos un pequeño adorno ahí y después evidentemente preocupante, ok, no otra mujer, no creo, ok, acabamos aquí. Y bueno, espero que les haya servido de ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video. Si les sirvió de mucha ayuda, por favor apoyen con un like para que las demás personas puedan también aprender, ¿okay? Un poquito más detallado. Y pues nos vemos hasta el próximo video.